San Jorge en Rivas. Vivimos una travesía por el lago de Nicaragua inolvidable. Por aproximadamente una hora, admiramos la belleza del Cocibolca, la flora y la fauna en el barco El Cacique, que nos transportó a la imponente isla de Ometepe en un fin de semana que nos abrió su corazón. Disfrutamos de la majestuosidad natural y consultamos qué atrae a los turistas. Soy italiano, no hablo bien el español, pero me gusta vivir aquí en Ometepe. Estoy mucho bien. Mi corazón es aquí a Ometepe. Me gusta el clima, me gusta todo de Ometepe. Ometepe se vistió de gala para celebrar con regocijo el aniversario número 9 de haber sido nombrada como Reserva de Biosfera, un título que se ganó por ser un paraíso natural, espectacular y único en el mundo. Organizamos esta décima edición de la Expo Ometepe, celebrando por un lado el noveno aniversario de la declaración de Reserva de Biosfera a esta maravilla del mundo como lo es la Expo Ometepe, pero también celebrando el Día Mundial de Turismo en conjunto con los protagonistas, los empresarios y los emprendedores del sector turístico de nuestro país. Promoviendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. Continuamos después de 10 años en este trabajo promoviendo la protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de esta isla. Una gigantesca feria se organizó con más de 90 micros, pequeños y medianos empresarios que expusieron sus productos o servicios. Una buena iniciativa del gobierno para implementar la economía del país. Estas son actividades muy provechosas porque nos ayuda a promover nuestros productos y además de eso nos ayuda a dar a conocer nuestra región, en este caso Ometepe. Las calles de Moyogalpa vibraron con el paso de comparsas que anuncian la alegría de vivir en paz en esta isla de 276 kilómetros cuadrados. Es una cosa maravillosa. Como isleña me siento gozosa, alegre de que se esté efectuando eso cada año, eso de la isla. Durante todo el día se realizaron actividades familiares. Se eligió a la reina Expo Ometepe 2019 y el concurso nacional Pintando Ometepe. Cayó la noche y el plato fuerte del fin de semana atrajo las miradas de muchos. La presentación del comediante JRINN se robó el show. Ometepe se ha convertido en una isla con visión mundial. Tiene un aeropuerto internacional, una carretera en forma de 8, un crecimiento en llegada de turistas a buen ritmo y programas que acompañan a los productores y familias. Con imágenes de Agenor Obando, este es un reporte de Gretel Gutiérrez para Crónica TN8.